tiempos en que el pez era buscado, codiciado y casi idolatrado por sus atributos físicos, quedó esta expresión musical y corporal, en la que un ruidoso tambor y un sinnúmero de movimientos libres recuerdan ese canto de labor que rendía homenaje a una práctica artesanal, que era como un ritual a la orilla del mar. La música del mapalé es una música que representa la fuerza del negro, todo esa tradición y todo ese legado que dejaron nuestros esclavos que llegaron acá y que con el tiempo fueron proyectando toda esa energía y toda esa tradición y toda esa comunicación con los dioses que trajeron desde África. Desde Guinea llegó precisamente, se dice que llega la música del mapalé y se ha difundido a través de muchísimos años, a través de estos negros, todos estos esclavos que fueron yendo hacia la libertad y fueron luego tomado esa tradición por los grupos folclóricos. Los instrumentos que participan en la música del mapalé es esencialmente este tambor alegre o tambor hembra, que le llaman también en otras regiones. Es el tambor base el que lleva toda esa riqueza rítmica y percutiva. ¿Sí? Es toda la representación de todo ese legado, de toda esa energía, de toda esa fuerza que proyecta el negro. Acompañan al tambor alegre otros tambores, por supuesto, que fueron anexándose en busca de hacer una mejor proyección y una mayor riqueza rítmica, ¿cierto? Está la tambora, está el llamador, está el guache, ¿sí? Que fueron incursionando luego a lo que es también la música. Es básicamente un diálogo de la voz líder con los que están haciendo el coro, ¿cierto? Es básicamente esa proyección y el acompañamiento de palmas. Es la marcación de lo que es el ritmo y es el acompañamiento que van haciendo con la voz, los cantantes y los que van acompañando la voz, ¿cierto? Entonces la palma es la marcación que va llevando ahí el ritmo. El mapalé, como muchos de los ritmos de origen africano, no tiene una estructura ni una planimetría rígida, como sí sucede con algunos bailes europeos o americanos. En el caso del mapalé, la libertad que reclamaban los esclavos a sus amos españoles está claramente reflejada en la sonoridad del tambor y en los movimientos espontáneos de hombres y mujeres. Para los negros de entonces, mapalé equivalía a liberación del alma y del cuerpo. El mapalé es una danza de soltura, es una danza de movimiento, de libertad corporal, de expresión y de frenesí, donde los artistas de una u otra forma expresan y sueltan todo su sentimiento y expresan todo un acontecimiento social que están viviendo en ese momento determinado. Por eso la coreografía del mapalé es rica en movimiento, es rica en acrobacia, en movimiento de contracciones, en salto, en figuras en el suelo, en figuras de media altura, pero utiliza toda una cantidad de variantes corporales que unido a una música que es muy caliente, que es muy caribe, a través del tambor negro, se va inspirando poco a poco. Esencialmente ha sido un baile de pareja, pero dentro de la proyección que ha tenido el mapalé, se ha venido haciendo unas coreografías, ¿cierto? Y las coreografías proyectan todo un juego coreográfico, claro está,
con bailes de mucha energía, de mucho movimiento, de mucho erotismo en la parte corporal. Es que lo pueden bailar dos mujeres o dos hombres, o hombre y mujer. Es el desafío dancístico del ritmo. ¿Con qué fuerza tú interpretas un movimiento? Y para eso hay que tener habilidad, y lo puede bailar cualquiera. Lo puede bailar sola, acompañada, como quiera. Es un sentimiento negro, es de lo que nos ha dejado ese legado africano acá. Y al bailarlo es totalmente libre, ¿sí? Hay una libertad, pero que se expresa a través de un paso base, y que básicamente es saltado. Y en ese salto uno va desbordando toda la energía, la alegría que uno tiene por dentro, y en eso se expresa el mapalé, ¿no? Y es ese intercambio de energía, de fuerza, de alegría que se da con la pareja. Y comienzan a hacer movimiento, depende al tambor. Cuando comienza el llamado del mapalé, comienza los bailarines por pareja, salen a brincar el mapalé, salen a bailarlo con mucha fuerza, las mujeres con mucho movimiento de cadera, ¿sí? Para llamar la atención de los hombres van moviéndose muy fuerte, como ya te dije. Salen haciendo pases individuales, haciendo el puente, en este caso la mujer hace el puente, y el hombre va pasando como el pescado por debajo de la mujer. Una de las teorías que es manejada por los folclorólogos es que el hombre simula un pez que se llama mapalé al salir del agua, y por eso esta parte de los saltos. Y por eso el hombre desplaza y mueve todo su cuerpo en ese salto y en ese movimiento de los brazos, del pecho, de los hombros, simulando este salto del pescado cuando lo sacan del agua. La mujer pienso que representa lo que es el mar, lo que es el puente, porque si tú ves en las coreografías del mapalé, se ve donde ellas abren las piernas, el hombre le pasa por debajo. En ese momento ellas están haciendo es un puente, y donde el pescado va debajo del puente. Lo que pasa es que aquí ahora le han metido mucha morbosidad al mapalé, que eso es una de las cosas que yo quisiera corregir y que la gente cambiara, porque es que el mapalé es erótico, pero no sexual.